Chicos, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Minecraft 2.0. Chicos, en este capítulo vamos a hacer muchísimas cosas muy interesantes y más que todo cosas randoms. Algunos preparativos para próximos capítulos. Pero quiero comenzar diciéndoles que el área que comencé a limpiar al comienzo de este capítulo tiene que ver más o menos porque quitando esta montaña se va a lograr apreciar muchísimo más lo que hay detrás, que es un bonito paisaje, chicos. Y también porque necesito lo que es un poco más de espacio para construir algo nuevo. Algo que va a ser una sorpresa para ustedes. Así que chicos, esto espero hacerlo para el próximo capítulo. Pero hoy lo que vamos a hacer, como dije, van a ser muchas cosas. Preparativos, avances, que nos van a permitir recolectar materiales para próximos proyectos, próximos capítulos o avanzar nuevas construcciones o hacerle mejoras o algunos avances. Entonces chicos, no voy a decir nada más. Les voy a pasar a comentar lo que voy a hacer ahora mismo. Y es que me encuentro atrás de lo que es mi zona de almacenamiento y es justo, bueno, no aquí, quizás un poco más atrás. Oh. Quizás por aquí, donde voy a construir algo nuevo, pero no aquí en esta superficie precisamente. Bueno, quizás sí, una parte, pero la parte más importante va a estar justo allí, chicos. En lo alto, en lo más alto que he construido hasta ahora. Y esta construcción tiene que ver con la elaboración de concreto, chicos. Y, ¿saben? Estuve pensando mucho en cómo quizás empezar a producir concreto. Y una de esas formas era pues construir unas de estas pequeñas máquinas que automatizan el proceso, en el cual te quedas en un solo sitio y picas y colocas los bloques de cemento y se transforman en concreto y los picas y los pones y los picas y los pones. Pero digamos que verlo en un timelapse pues no va a resultar nada divertido, de hecho va a resultar muy aburrido. Entonces tuve que ver la manera de cómo hacer algo que pues automatice el proceso, pero que a la vez resulte divertido, y lo he conseguido. Así que chicos, esta construcción va a tratar sobre eso. Entonces, lo que voy a hacer es construir una torre para elevarme a lo más alto donde voy a construir este pequeño mecanismo, porque es uno simple, uno pequeño, pero que a su vez va a resultar muy divertido cuando obtengamos lo que es el concreto. Así que no digo nada más, chicos, y de una vez comienzo con la construcción.
mí me gusta cómo ha quedado, ¿ah? ¿Y qué les parece a ustedes, chicos? Pues, si me preguntan por qué decidí utilizar esta temática de arcoíris, ya saben, con muchos colores, es porque se trata del concreto, ya saben, el bloque más colorido de todo Minecraft. Y por ese motivo quise hacerlo de esa manera, así que chicos, espero que les guste cómo ha quedado. Pero bueno, esto se ve así desde aquí abajo, pero la verdad es que desde arriba no se ve nada bonito. De hecho, vamos a ir justo ahora, de paso que les muestro lo que es el mecanismo que he implementado. Y chicos, para llegar hasta allí tengo que necesitar 2 cohetes, porque con uno no basta, como pueden apreciar ahora. Ahí está. Y no, se supone que debía llegar. ¡Auch! Ah, por cierto, si ven que tengo nivel 7 es porque, bueno, antes de comenzar a grabar este clip, me maté. No, you've been a good friend. Nothing is thick and thin, and I know it's never gonna end. Bueno chicos, finalmente entonces les paso a explicar cómo es que funciona este mecanismo. Anteriormente lo que hacía era agacharme y colocarlo con clic derecho, lo que me tomaba demasiado tiempo. Pero ahora esto ha cambiado, y utilizando este pequeño reloj de aquí, o bueno, parecido, ¿no?, que activa el pistón pues de una manera muy impresionante, me va a permitir empujar los bloques de una manera super mega ultra rápida. Y cuando llegue aquí, lo que va a ocurrir es que los pistones, estos de aquí, se van a activar y los van a empujar justo por acá. Van a terminar cayendo y se va a formar una enorme muralla, una enorme pared de bloques de cemento que posteriormente voy a pasar a convertir a concreto poco a poco. Y luego los voy a ir picando. Y voy a desactivar esta cosa de acá que se escucha muy fuerte. Lo siguiente que les voy a mostrar es este pequeño mecanismo. De hecho, hubiera podido simplificar todo y colocar una antorcha justo, bueno, en lugar de este bloque, hubiera colocado una antorcha y hubiera facilitado las cosas un poco. Pero digamos que hubiera quedado un poco feo. Se hubiera visto una antorcha acá, un bloque faltante, y eso no me gustaba. Así que por ese motivo he tenido que hacer todo este pequeño mecanismo, que simplemente lo que hace es evitar que se forme un reloj, dado que cuando el bloque de cemento llegue hasta aquí, este observador se activa y manda una señal por acá. ¡Wow! Dios mío, cuánto lag. Manda una señal por acá y lo que ocurre es que activa los pistones. Estos pistones se activan y al desactivarse nuevamente activan lo que es el observador y se termina creando un bonito reloj, y eso no quiero. Y por ese motivo es que he creado esta parte de acá. Entonces les voy a pasar a explicar rápidamente para que puedan entenderlo. El bloque de cemento llega hasta aquí, activa el observador manda una señal por aquí que termina activando los pistones, pero antes de que esto ocurra se activa este pistón pegajoso, que lo que hace es empujar este bloque hasta aquí. Se activan estos pistones, empujan el cemento y se desactivan, y durante todo ese lapso este bloque va a estar acá, lo que va a impedir que este observador mande una señal de redstone y se termine creando un reloj. Y bueno, ¿les quedó claro? ¿Lo entendieron? Bueno, espero que sí, porque si no, ¡qué malos que son utilizando la redstone! ¡Muy mal, chicos! Deberían dejar de jugar Minecraft. Ok, y ahora vamos a ir para abajo. Bueno, para que puedan observar lo que hice. Y de hecho, faltaba añadir algunas cosas que voy a hacer justo ahora, chicos. Pues bien, lo que tienen aquí es esta pequeña plataforma donde voy a estar picando el cemento que se va a convertir en concreto. Y lo que necesitaba... No, qué fail. Bien, por aquí tengo un carrito, chicos, en el cual voy a estar montado y me va a permitir picar todo el concreto de forma AFK. Oh, esto sí es un alivio, déjenme decirles, porque sinceramente antes estar picando, como que se hacía, era entretenido, pero llegaba a cansar un poco si se trataba de demasiados bloques. Entonces, con este método voy a estar, como dije, AFK y no va a haber problema que pique la cantidad que sea. Bueno, de hecho, la altura a la que está esta plataforma con respecto a aquí, a esta superficie, está hecha para que pueda utilizar unos, 24 stacks.
Sí, chicos, casi un cofre se podría decir. Entonces, de esta manera, pues, cada vez que utilice esta pequeña máquina, este pequeño mecanismo, esta pequeña construcción, me va a permitir tener un cofre de concreto. Así que no está nada mal. Bien, chicos, lo siguiente que vamos a hacer es colocar... LOL. Ah, me hizo acordar a Jorge. Ya saben, el de Locuendo. Bueno, como decía, vamos a colocar estos carteles. Así. Y ahora vamos a llenar todo esto de agua. Bueno, nuevamente me encuentro aquí arriba, en lo más alto de lo alto, en la construcción más alta que he construido hasta ahora, chicos, para poner en funcionamiento todo este pequeño proyecto que acabo de hacer. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es colocar en sus respectivos lugares estos... ¡Tarán! Bloques de cemento. ¡Wow! Como dije, bueno, aproximadamente son como un cofre. Hay 24 stacks. Y todos estos los voy a empujar utilizando los pistones y luego voy a pasar a convertirlos a concreto, chicos. Así que, bueno, no se digan más y ustedes saben lo que va a ocurrir ahora mismo, ¿no? Pues sí, un timelapse. Así que, por favor, pónganse cómodos y disfruten del momento, queridos amigos. Funciona, chicos, funciona de maravilla. Wow, chicos, no esperaba que funcionara de verdad tan bien. De hecho, esperaba cometer algún fail. Y bueno, hubo uno pequeñito con lo que no contaba y que les voy a explicar justo ahora. Y resulta que mientras me estaba pues moviendo de un lado a otro dentro del minecart, no me percaté de que aquí había una escalera de cuarzo que la iba a terminar rompiendo, y así fue. Por ese motivo es que he decidido traer ahora una escalera de madera. Ok, creo que así está bien. Y el otro inconveniente es que, wow, cuando me vi acercándome al hopper dije, lo voy a romper, se va a caer el agua y todo va a ser un desastre. Pero felizmente no fue el caso. De hecho, el hopper tarda un poco más en romperse que el concreto y eso me salvó la vida, chicos, me salvó de un tremendo fail. Así que, bueno, creo que ahora voy a colocarle un slab por si acaso. Veamos, así. Y yo creo que con el minecart no debería darme problema. No. Pues... no, no da problemas. Entonces, genial, chicos. No, ven acá. Genial. Entonces, esto... vamos a colocar aquí la escalera y otro slab por aquí. No. Así. Genial. Ok. Y ahora veamos lo más importante, chicos. ¿Cuántos bloques hemos recolectado? Veamos si están todos completos o si de repente hubo un error y quizás hay un fallo con esto y termino perdiendo algunos bloques. Pues veamos. Efectivamente, chicos, terminé perdiendo dos bloques. Y de hecho, estaba craneando, estaba pensando en de qué manera pudo ocurrir esto. Y lo único que puedo pensar es que quizás debí aumentar la altura de los bloques de vidrio, quizás un bloque más. Entonces eso lo haré después. Así que bueno, al final y al cabo solamente se perdieron dos bloques, lo cual no está nada mal. Así que ahí están mis 24 stacks, que los voy a necesitar más adelante para otro capítulo.
Y voilà, hemos llegado. Sí, chicos. Bueno, quizás sea un pequeño spoiler, pero bien, como dije, quiero seguir avanzando un poco las cosas con cada proyecto. Y como dije, va a ser un capítulo random. Pero, ¿saben? Pensándolo bien, el tema del concreto de este mecanismo me ha convencido mucho y ha resultado muy eficiente, al menos para mí. Podría hacer que justamente este capítulo trate de eso, ¿no? Pues sí, no sería una mala idea. Y lo primero con lo que voy a comenzar es cercando un perímetro. Veamos, vamos a dejar 3, 4, 5, aquí, bien, por acá, así. 3, bueno, vamos a hacerlo de 21 de largo. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es iluminar un poco esta área, porque si no se me terminan spawneando muchísimos mobs. Así. Y por ahora vamos a romper un poco por acá, para que puedan entrar las ovejas. Bien, 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 bien. Y ahora, por el momento, voy a acercar esta parte de aquí. Y listo. Vamos a quitar estos bloques para que puedan salir las crías. Solamente las crías, porque si salen las demás, estoy perdido. Así, ok. Bueno, ahora sí, ya estoy preparado para comenzar con la reproducción de ovejitas. Va a ser muy divertido, chicos. Entonces, bueno, pues que comience de una vez la acción. Vaya, chicos, jamás me imaginé que sacar ovejitas por un espacio de un bloque de altura fuera tan divertido. Verlas como corrían con sus patitas. Y bueno, como podrán observar, ya tengo todas las ovejas necesarias para un próximo capítulo de el proyecto Oveja. Así que bueno, eso ha sido todo, chicos, en este capítulo. Y no se me pongan tristes, amigos. Para el próximo capítulo les tengo preparado algo muy, muy especial. Sé que todos los capítulos para ustedes son especiales, pero el próximo, el capítulo 24, va a ser muy, muy especial. Y eso, chicos, así que les dejo con la intriga y conmigo ha sido todo por hoy. Entonces, espero que hayan pasado un buen momento, espero que se hayan divertido y conmigo será hasta un próximo capítulo. Mucha suerte, que tengan un buen día y hasta la próxima. Adiós. Todos los mundos romperé, todas las puertas abriré. Yo te guiaré una vez más y lo imposible venceré.